Eso, cruzó la línea esta vez. He dicho esto durante meses. Hemos sido muy permisivos. La niña mató a nuestros hombres y está infectada. Encarguémonos de este lío. Luego podemos tener una reunión. Dejar su liderazgo a votación. Hubiera matado donde lo maté la última vez y lo mato y van a ver. Voy a mirar por aquí afuera. Dispérsense. Me encanta cómo se les cuela con su peso y... ¿Encontraste algo? O sea, cuchilla, ya, la muerte. Encontró la muerte. ¿Dónde carajo está esa basura? Cuatro, genial. Parece que Ellie se prendió bien viendo a Joe. Dame mi botiquín. Aquí no había nada. No, sigue sin haber nada. Aunque puedo usar esta ruta y escapar, ¿no?, al enfrentamiento. Que no puedo estar mucho rato afuera. Ellie se congelaría. No, nada de entradas principales. Están en todas partes. Ya saben que yo no soy tanto de sigilo, más bien soy de matar. Pude haberme colado por aquí desde que vi el hueco, pero... Dudo mucho que escuche mis pasos con tanta nieve que está cayendo. Escuché un ruido que venía de por acá, pero... ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? De allá regreso, no, va a ser por acá. Además, los programadores suelen ponerte los lugares más iluminados, ¿ven? Como puntos de referencia de que te dirijas hacia la luz. Cuando estén en los videojuegos, ve a la luz. Siempre y cuando el personaje no se está muriendo, pero entonces no vayan a la luz. Pero los lugares más iluminados es una manera de conducirte por los niveles. Y luego aquí van a poner otra fogata por ahí o algo así. ¿O te bloquean todas las posibles rutas? Y ya no te queda de otra más que seguir un camino ya predeterminado que tú piensas que no.
que es un bueno, esto no es un sandbox, pero hay piensas que a veces que dices, no, pues este juego no es tan lineal, y no, a veces está todo bloqueado, no tienes otra alternativa más que tomar la única ruta que te dejaron. Ya tenemos una situación y nos encargaremos de ella. Atentos, encontrémosla. ¡Hijo de perra! ¡Mierda! Debí haberle dado un disparo uno a cada uno. Mierda, no te resistas, cabrón. Ya te mordí. Mierda, la cagué bien chido. Ahí debí haberle dado disparo, dispararlo a uno y luego al otro y luego a uno. Pero todavía no me acostumbro al estúpido control. Luego con eso de que el stick de hecho se pone algo rejego. Eso que se supone que es nuevo el control. Por aquí pude haberlos esquivado, pero no. Bueno, ya que no hay nadie aquí, veamos si hay algo que pueda yo tener. Al parecer a Eli le están titiriteando los... temblando de frío los dientes, pero... vamos a ver si se descongela toda su ropa después de un rato de estar aquí. Al parecer, no. Miren, ahí está otra antorcha. Otra fogata, digo. Quiere decir que tengo que continuar hacia allá. Teniendo en consideración que ya hice matazón aquí, no creo que haya muchos enemigos hasta que llegue pasando la fogata. Creo que ya va a haber más. ¿A dónde debo ir? Y tengo que tener más cuidado. Una motonieve, ok. Veamos, por acá, no. O tal vez la puerta, no. Entonces, ¿será por acá? Sí, aquí está otra fogata. Es hacia acá. ¿Dónde están? Buena pregunta, Eli, buena pregunta. ¿Dónde están? Hace mucho frío. Vean la capa de nieve que tienen estos vehículos. Aquí resguárdate un poco para que no te vayas a congelar. Espero que funcione porque el HUD ya está muy congelado. ¿Se quita o no? Ya empieza a quitarse. Vamos, vamos. No, no se quita. Tal vez si me estoy un rato en una fogata. Próxima que encuentres personas molestas. ¿A dónde carajos tengo que ir? Creo que no ayuda de mucho esta fogata más que indicadora. Creo que tienes que irte a alguna parte un poco más resguardada. Tal vez por aquí está una entrada y no me fijé. No, se está congelando Eli. Espero no se congele. Es una teoría que tengo. Espero que no se congele. Ok, parece que es por acá, pero no. Tal vez por aquí, en uno de esos contenedores. Ok, ya se empieza a descongelar el HUD.